Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridísimos hermanos, en este tercer viernes del mes vamos a adorar las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar también hoy la Santa Misa de la Divina Misericordia. Y desde este Santo Rosario nos encomendamos al Señor. Por los méritos de sus santas llagas vamos a suplicar por esas intenciones que hoy hemos traído a nuestra oración. Aprovechamos también que hoy contemplamos los misterios dolorosos para acompañar al Señor en su pasión dolorosa. Contemplamos en el primer misterio la oración del Señor en el huerto de los olivos, sudando gotas de sangre. Por los méritos de sus santas llagas, supliquemos en este primer misterio por la conversión de todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. En este segundo misterio, vamos a suplicar al Señor misericordia para el mundo entero y la conversión de todos los pecadores. Contemplamos la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdón y misericordia. Por los méritos de tus santas llagas. Los méritos de las llagas del Señor, en este tercer misterio, vamos a suplicar misericordia por todos los hermanos que sufren en este mundo, especialmente los inocentes. Contemplamos la coronación de espinas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdón y misericordia. Por los méritos de tus santas llagas. En el cuarto misterio, por los méritos de las llagas del Señor, abiertas allí en la cruz como fuente de misericordia, vamos a implorar su divina misericordia sobre este mundo, sobre nuestros países, nuestras ciudades y pueblos. Contemplamos al Señor llevando la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdón y misericordia. Por los méritos de tus santas llagas. Por los méritos de las santas llagas del Señor, en este quinto misterio imploremos la divina misericordia del Señor sobre nuestros fieles difuntos. Contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo Consolador, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros.
puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las eternas alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasando ahora a la Santa Misa, nos unimos junto al altar, junto a la víctima de nuestro altar, Jesucristo el Señor. En este viernes tercero del mes, honramos las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por cada una de esas llagas imploramos misericordia. Y hoy, como todos los viernes, ofrecemos la Santa Misa por todas las familias que participan en la devoción del cirio familiar. Gracias a todas las personas que envían su ofrenda del cirio. Aquí tienen su cirio encendido y, por supuesto, más importante que solamente encender un cirio, la Santa Misa de todos los viernes es por ustedes. Tenemos nuestra lista del libro de oro de los grandes benefactores de nuestra parroquia, canal, Proyecto Plan Padrino y Apostolado Jesús, José y María. Tenemos ese libro de oro de todos los hermanos que se inscriben para el cirio familiar. Muchos han sentido ya la fuerza de la oración y de nuestra fe, y agradecidos piden que se ponga nuevamente otro cirio en otro momento del año. Hay una lista y los vamos poniendo en ese orden de llegada, delante en el altar o delante del Santísimo Sacramento o junto a nuestros patronos. Pero más importante que el cirio es que quedan inscritos estos hermanos y sus intenciones en la Santa Misa de todos los viernes del año. Entonces, con mucho amor, con mucho cariño, quiero ofrecer este santo sacrificio por todas las personas e intenciones inscritas en la devoción del cirio familiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridísimos hermanos, para celebrar con dignidad los santos misterios, hagamos primero reconocimiento de nuestras culpas, hoy de manera especial en este día penitencial. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios de inmensa misericordia, y cuya bondad es un tesoro infinito, acrecienta benévolo la fe del pueblo consagrado a ti, para que comprenda con la debida inteligencia el amor con el que fue creado, la sangre con la que fue redimido y el espíritu con el que fue reengendrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les invito a escuchar con fe la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron: Nuestros enemigos están vencidos. Subamos, pues, a purificar el santuario y a restaurarlo. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno, es decir, Casleu, todos madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley, en el nuevo altar de los holocaustos que habían reconstruido. Precisamente en el aniversario del día en que lo habían profanado los gentiles, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y timbales. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando al cielo, que les había dado el triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del santuario con coronas de oro y escudos. Restauraron también el portal y las dependencias, poniéndoles puertas. El pueblo celebró una gran fiesta, que invalidó la profanación de los gentiles. Judas, con sus hermanos y toda la asamblea de Israel, determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos, durante 8 días, a partir del 25 del mes de Casleu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer,
porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos de la Hora de la Misericordia, es tercer viernes del mes. Corre muy rápido el tiempo, porque lo pasamos en la presencia del Señor y no sentimos a veces el paso de los días, el peso de las horas, porque estar con el Señor es la experiencia más dulce, la experiencia más tranquila, más reconfortante. La palabra de Dios continúa desde el libro de los Macabeos instruyéndonos. En esta ocasión nos cuenta que Judas el Macabeo acudió con su ejército para la purificación y restauración del templo del Señor, de su altar, y para renovar la consagración del templo de Jerusalén. Y lo festejaron durante 8 días. Incluso decretaron que cada año recordaran esa nueva consagración o dedicación de su templo al Señor. Una fiesta muy grande, porque es la fiesta que significa, también la celebramos nosotros, la dedicación de un templo, de un altar. Es la fiesta que significa que todo el pueblo se reunió para entregarle a Dios el fruto de su esfuerzo, de su trabajo y de su fe. Esta enseñanza propiamente nos lleva también a pensar en nuestra propia purificación y restauración, porque si bien se nos está hablando del templo de Jerusalén, hemos de reconocer que el templo somos nosotros, ese templo viviente, ese templo principal en el que Dios quiere habitar, templos vivientes del Dios viviente, del Dios vivo y verdadero. Como templo, somos profanados constantemente por el pecado. El bautismo nos consagró, totalmente consagrados al Señor, pero el pecado nos mancha constantemente. Y entonces tratamos de confesarnos y renovar nuestras promesas bautismales para renovar esa consagración. Pero constantemente el Señor tiene que venir también con su ejército de santos y ángeles al encuentro de nosotros para purificar y restaurar ese templo. Mis hermanos, hoy día viernes recordamos que Jesucristo, muriendo en la cruz, canceló el pecado del mundo, pero recordamos que murió justamente por la culpa de nuestro pecado. Al recordar que el pecado es algo tan malo que hasta Dios tuvo que venir a morir, siendo Dios, que no tiene que morir para nada, porque es Dios eterno, vino a morir por culpa del pecado, debemos entender que el pecado es lo más grave y es la mayor tragedia de la humanidad. Ese pecado que hace tanto daño nos debe llevar entonces a reflexionar si es tan dañino cuando yo peco. Este santuario que soy yo, este templo que fue consagrado y dedicado a Dios en el día del bautismo, queda realmente profanado. El texto nos inspira entonces a restaurar nuestra vida, a purificarla, a reconstruir el altar, ese altar de los holocaustos del que habla la primera lectura de hoy. Y vemos la imagen del Evangelio de hoy, la imagen de Jesús echando a los vendedores del templo, es decir, purificando el templo. Entonces mira, yo quiero invitarte para que hoy día viernes, en la hora de la misericordia, día penitencial, que honramos, como es tercer viernes, las santas llagas del Señor. Cada viernes honramos un aspecto diferente de la pasión del Señor. Los terceros viernes, las santas llagas. Yo te invito para que contemples al Señor crucificado una vez más. Es el ejercicio más bello que podemos hacer allí en casa todos los viernes. Contemplar la cruz y las llagas. Contempla tanto a esa cruz, ese crucifijo que hay en tu casa, que hasta parezcan que esas llagas brotan nuevamente sangre, se hacen tan vivas. Puertas de misericordia para todos nosotros. Y al contemplarlo, quiero que invites a Jesús a tu vida y que le pidas que te restaure, que te purifique y que reconstruya en tu corazón el altar de los holocaustos. Esta mañana lo explicábamos bellamente en el programa Navegando en la Palabra. Les invito a verlo. A propósito, aquí pueden dar clic en una tarjetita que aparece y podrán ver nuestro programa de esta mañana.
Nos invita el Señor constantemente entonces a contemplarlo, pero también debemos invitarlo a restaurarnos. Esta palabra te habla a ti y a mí, a todos los que queremos estar con Cristo, para invitarlo una y otra vez a purificar, a restaurar y a reconstruir nuestras vidas. Primero, purificar. La presencia del Señor de por sí nos purifica. El solo hecho de contemplarlo, de leer la palabra, de participar en la misa, de ir al templo, de adorarlo en el sagrario, en la Eucaristía, de asistir a una hora santa, a un retiro, nuestras obras de caridad y obras de penitencia, todo esto nos va purificando. Pero el mismo Señor, cuando le abrimos la puerta del corazón, entra para purificarnos poco a poco. La mejor manera de ser puros completamente es a través de la palabra, de la catequesis. Porque si bien el Señor tocándonos nos purifica, como nos recuerda el libro del profeta Isaías, con un carbón ardiente, el ángel le tocó la boca y lo purificó. También el Señor quiere que su palabra, es decir, su ley, sus mandatos, lleguemos a entenderlos de tal manera que nuestro actuar sea conforme a esta ley. Y así somos justificados, no porque se nos imponga de afuera una justicia, digamos, un poco falseada, en el sentido de que no es real para, desde nuestra perspectiva, sino que cumpliendo la voluntad de Dios, realmente cambiamos interiormente. Y esa es la más grande purificación, cuando tú tomas la decisión de estar siempre y solamente con Jesús. Segundo, restauración. Judas y sus compañeros macabeos, con su ejército, fueron a restaurar el templo, el santuario del Señor. Lo restauraron porque volvieron a levantar los muros, lo organizaron, lo pusieron hermoso. Jesús viene a restaurar nuestra vida porque también viene a levantar nuevamente su protección. Es nuestra vida de oración. Viene también a poner cosas hermosas, sus adornos, son las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Y nos va restaurando porque, miren la palabra, restaurar. Es decir, volver una cosa que se ha dañado a su aspecto original o incluso mejorado. Entonces el Señor nos toma deshechos por el pecado, pero nos rehace de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la imagen que Él tiene de nosotros, porque es nuestro Creador. Entonces Jesucristo viene también al mundo para restaurar ese templo de Dios que somos nosotros. Levanta las murallas, levanta las paredes, nos da estructura, estructura mental, estructura afectiva, organiza nuestra vida, de verdad la restaura. Es decir, tu vida pasa del caos a una gran felicidad y pone adornos, luces, cosas bonitas. Son las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Esto lo hace el Señor si tú le das la oportunidad de atender a su palabra y de cumplir poco a poco lo que Él nos pide. Tercero, reconstruye el altar de los holocaustos. Holocausto, lo decíamos esta mañana, recuerden ver el video. Holocausto significa un sacrificio que se entrega completamente, que se quema completamente, un ofrecimiento total, total para Dios. Entonces el altar de los holocaustos debería ser nuestro propio corazón, como un altar, es decir, algo sagrado, y altar de los holocaustos porque allí ofrecemos totalmente todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda la vida. Jesús entra en el corazón. Cuando nos ha purificado y nos ha restaurado, entra por los sacramentos y prepara nuestro corazón para que se vuelva un altar. Y un altar de los holocaustos, o sea, el lugar donde ofrecemos la vida completa, la vida entera. Y así, con ese sacrificio de holocausto, que es la vida misma, pues nos unimos a Cristo en su gran sacrificio de la cruz. Por eso que nunca te falte el sacrificio de la misa, el sacrificio de la palabra y el sacrificio de la vida. Y este es el sacrificio de la vida. Cuando todo lo que ocurre en mi vida, yo puedo ponerlo en ese altar y se lo puedo ofrecer a Dios.
Por eso, cuando hay pecado, se daña ese altar, porque yo no puedo poner el pecado sobre ese altar. No puedo ofrecerle a Dios algo impuro. Debo ofrecerle mi esfuerzo, mi arrepentimiento, mi conversión. Le entrego mis pecados al Señor crucificado para que los crucifique con Él. Pero en el altar de la ofrenda, yo no puedo entregarle algo malo a Dios. Entonces, por eso mi corazón necesita ser restaurado por el Señor para poner allí la gran ofrenda de mi vida. Y mi vida entera debe ser agradable a Dios para que pueda estar permanentemente en ese altar que solo puede ver Dios. Y cuando lo hago, entro en comunión perfecta. Luego ya viene la fiesta, dice aquí, la fiesta y la celebración. Es decir, la gran bendición llega a mi vida cuando por fin yo puedo entregarme al Señor en pobreza de corazón. Jesús purifica también el templo, expulsa a los vendedores, es decir, quiere apartarnos de todo lo relacionado con este mundo, de todo lo material, para poder hacer de nosotros personas espirituales, servidores del Señor. Deja que Jesús entre y expulse de tu corazón el apego a las cosas materiales. Lo que tú tienes, tu dinero, tus bienes, úsalo como si fuera de Dios y para beneficio de las cosas de Dios. Y entenderás a lo que se refiere esa primera bienaventuranza. Mis hermanos, es una palabra muy bella, y que las llagas de Cristo en este viernes nos inspiren a dar la vida por los demás, por los hermanos, a dar buen ejemplo, buen testimonio, pero que sobre todo nos ayuden. El Señor sufrió en sus llagas, fue traspasado, sus manos, pies y costado, su cuerpo perforado por aquellas herramientas de tortura para salvarnos. Tomemos la enseñanza que hoy nos deja la palabra y hagamos lo posible para acompañar a Jesús en su pasión dolorosa, y para que su pasión no haya sido en vano, dejemos que el Señor nos purifique, nos restaure y reconstruya su altar dentro de nosotros. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge clemente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio pongamos siempre en Cristo nuestra confianza y lleguemos a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos llenos de confianza y alegría porque somos hijos de Dios, hermanos por la cruz de Cristo, digamos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos hizo hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados.
para que nosotros fuéramos salvados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Que las llagas de tu frente den luz a mi mente. La herida de tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Señor, yo te suplico, escúchame. Todo es tuyo, Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad, amor a mi hermano y santidad. Que las llagas de tu frente den luz a mi mente. De tu costado me brinde un nuevo corazón. Que las llagas de tus pies guíen los míos. Que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Señor, yo te suplico, escúchame. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente de los manantiales de tu misericordia y que nosotros mismos nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a agradecer por esta Santa Misa y recemos juntos esta coronilla de hoy, la más importante de la semana. Gracias te doy, Señor Dios Padre Todopoderoso, porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia, has querido admitirme a la participación del sacratísimo cuerpo de tu unigénito Hijo. Te suplico, Padre Clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Que sea armadura para mi fe, escudo para mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia, verdadera humildad y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos, visibles e invisibles, serenidad en las tentaciones, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Y te ruego tengas por bien llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, santificación cumplida y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus santas llagas. Señor Jesucristo, hoy, especialmente hoy, día viernes, venimos delante de ti para rezar esta coronilla, para ofrecerle a Dios Padre tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después de haber celebrado la Eucaristía y haber recordado los misterios dolorosos de tu pasión, llegamos a este momento de la coronilla, llenos de fe, llenos de tu amor y de tu misericordia. En este día especial, queremos rendir el homenaje a tus santas llagas gloriosas, recordándolas, meditando en ellas, contemplando, aunque sea la imagen de tu cuerpo suspendido en la cruz por los clavos, de tu costado traspasado por la lanza del soldado, y a través de estas bellas imágenes de nuestra fe, pensar en ti, en ese momento real en el Calvario, cuando todo ocurrió. Nos unimos y presentamos nuestras intercesiones para este día. Adoramos, Señor, tu santa llaga gloriosa de tu mano derecha, y te suplicamos, por los méritos de esta llaga, que nos libres de toda maldición, de toda envidia, de toda enfermedad y ruina, de todo accidente, calamidad y catástrofe. Danos tu bendición con tu mano derecha, y por esta santa llaga, líbranos de cualquier tipo de maldición o envidia o de cualquier calamidad. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Adoramos y contemplamos la santa llaga de tu mano izquierda. Por los méritos de esta santa llaga de tu mano izquierda, te pedimos, Señor, que nos ayudes a levantarnos de nuestros pecados, de cada caída, pero también que nos ayudes a levantarnos de cualquier problema o dificultad por la que podamos pasar. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Señor Jesucristo, adoramos y contemplamos la santa llaga de tu pie derecho. Te pedimos que por los méritos de esta santa llaga de tu pie derecho, nos busques cuando estamos extraviados, nos encuentres cuando perdemos el camino, que vengas a nosotros como buen pastor en búsqueda de la oveja perdida, que nos ayudes a encontrar siempre el camino hacia ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesucristo, adoramos y contemplamos la santa llaga de tu pie izquierdo, y por los méritos de esta santa llaga de tu pie izquierdo, te suplicamos que tú seas siempre nuestro apoyo seguro, nuestro refugio en los momentos de dificultad, en las pruebas de la vida, en los proyectos personales, en el trabajo, en el estudio, en las dificultades familiares y sociales. Que tú seas nuestro protector, que nuestra vida no se desmorone, sino que siempre esté sobre ti nuestra roca firme. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesucristo, adoramos y contemplamos la santa llaga de tu costado. Contemplamos el misterio de tu corazón traspasado por amor a nosotros, y por los méritos de esta santa llaga de tu costado y de tu corazón, suplicamos que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero. Suplicamos el perdón de todos nuestros pecados, que nos ayudes a reparar el daño que hayamos causado, y que repares en nosotros el daño que el pecado nos causó. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como manantial de misericordia para las almas, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Queridos hermanos, esperamos que hayamos vivido todos una hora de la misericordia muy provechosa para nuestras almas, para nosotros, para nuestras familias. Gracias por acompañar este momento de oración. Los esperamos todos los días desde las 2:30 de la tarde, hora Colombia, para vivir la hora de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.